Esta presentación proporciona información referida a las características funcionales de la motricidad somática y autónoma, así como de las estructuras nerviosas involucradas en cada una de ellas. Por medio del análisis del contenido de la misma podrán definir el concepto de unidad motora. Comprender la participación de los reflejos posturales en el mantenimiento del tono muscular y la postura. Entender la contribución del reflejo flexor a la protección del animal. Explicar la participación de la corteza cerebral, los ganglios basales y el cerebelo en el control del movimiento voluntario y analizar la participación del sistema nervioso autónomo en la regulación del funcionamiento de los distintos sistemas de órganos. Los circuitos nerviosos del encéfalo y de la médula espinal regulan los movimientos voluntarios e involuntarios por medio de las neuronas motoras que movilizan todos los músculos del cuerpo del animal. Además, estas neuronas motoras controlan la secreción de las glándulas, según lo destaca el recuadro de la imagen. El sistema nervioso somático controla la actividad motora ejecutada por el músculo esquelético. La actividad de dichos músculos depende de las unidades motoras que lo forman. Una unidad motora está constituida por una neurona motora y todas las fibras musculares esqueléticas que ella inerva. En la imagen se observan dos unidades motoras. Una de ellas está formada por la neurona motora verde, y tres fibras musculares. La otra unidad está constituida por la neurona motora violeta y dos fibras musculares. Todas las fibras musculares de una unidad motora se contraen o se relajan simultáneamente. Por ello, la fuerza total desarrollada por cada unidad motora depende del número de fibras musculares que la integren. Los músculos esqueléticos que realizan movimientos potentes a gran escala, como los de las extremidades, poseen unidades motoras en las que una neurona inerva de 2.000 a 3.000 fibras musculares. Esto permite que todo el músculo desarrolle más fuerza porque tiene más fibras musculares contraídas simultáneamente. En cambio, los músculos que realizan movimientos precisos, como los que mueven los ojos, tienen unidades motoras formadas por pocas fibras musculares. Los movimientos controlados por el sistema nervioso somático pueden dividirse en dos grupos cuyas acciones se superponen. Estos grupos se distinguen en base a su complejidad creciente. El movimiento reflejo es la actividad motora más simple que realiza un animal. Esta actividad motora se caracteriza por generar una respuesta rápida, involuntaria y estereotipada, o sea que siempre se ejecuta de igual manera frente a un mismo estímulo. Esta respuesta se integra en la médula espinal, y el tronco del encéfalo. Por el contrario, el movimiento voluntario representa la actividad motora más compleja, debido a que provoca una respuesta que tiene un propósito o fin determinado. Además, su ejecución depende del aprendizaje, o sea, que mejora con la práctica. Esta respuesta motora se inicia en la corteza cerebral motora ubicada en los lóbulos frontales del cerebro. Analicemos algunos ejemplos que nos permitan comprender el concepto de actividad motora refleja. Un caballo camina por un potrero y pisa una piedra. Al pisarla, siente una sensación de dolor que iniciará una respuesta motora refleja de flexión de la extremidad que pisó la piedra a fin de alejarla de la misma. La respuesta motora refleja también contribuye a ajustar la tensión ejercida por distintos músculos del cuerpo del animal para compensar los efectos de la acción de la gravedad de este modo el animal mantiene una determinada postura en el espacio las respuestas motoras reflejas son ejecutadas por los arcos reflejos un arco reflejo es la estructura anatómica formada por un receptor una neurona sensitiva una neurona motora y un músculo. En la imagen se representa el arco reflejo que ejecuta el reflejo postural llamado miotático o de estiramiento. Esta respuesta refleja se inicia cuando se activa un propio sector denominado uso neuromuscular. Este receptor informa acerca de la longitud de los músculos. Al estimularse por un estiramiento del músculo, los usos neuromusculares producen potenciales de acción que se transmiten por la neurona sensitiva azul. Esta neurona excita a la neurona motora roja que envía señales nerviosas al músculo el músculo esquelético se contrae y cesa el estímulo. El reflejo miotático controla el tono muscular, o sea, el grado de tensión permanente que poseen los músculos esqueléticos. El tono muscular permite que los animales mantengan una determinada postura. La postura es la orientación de su cuerpo en el espacio. Otra respuesta refleja postural es el reflejo tendinoso. Este reflejo protege a los tendones de lesiones provocadas por una contracción muscular excesiva. En los tendones se encuentran propios receptores denominados órganos tendinosos de Golgi. Estos receptores informan la fuerza que se genera durante la contracción muscular. Ellos se activan por el estiramiento excesivo del tendón frente a una contracción muscular intensa. Su estimulación genera un impulso nervioso que es transmitido por la neurona sensitiva a una interneurona inhibitoria. Esta interneurona inhibe a la neurona motora. Como resultado de esta inhibición se produce la relajación del músculo estimulado. Al pisar una piedra se estimulan los nociceptores ubicados en el pie del animal. Estos nociceptores son las dendritas de las neuronas sensitivas sensibles al dolor. Estas neuronas generan un impulso nervioso que se propaga hacia la médula espinal la que constituye el centro integrador de esta respuesta refleja. En la médula espinal, la neurona sensitiva estimula a interneuronas que se extienden a distintos segmentos. Las interneuronas estimulan a varias neuronas motoras, las que desencadenan impulsos nerviosos que provocan la contracción del músculo flexor. La flexión de la extremidad permite el alejamiento del estímulo nocivo. Estas secuencias de eventos están representadas por números en la imagen D. El reflejo flexor o de retirada también cumple funciones protectoras porque permite que los miembros se alejen de estímulos nocivos por medio de la flexión de los mismos. Este reflejo es ejecutado por arcos reflejos más complejos porque involucran varias interneuronas. Estas interneuronas, representadas en violeta en la imagen D, comunican las neuronas sensitivas con las neuronas motoras de un mismo segmento medular o con neuronas motoras de otros segmentos medulares, craneales o caudales. Esta disposición anatómica permite reclutar varias unidades motoras a fin de coordinar la flexión de todo un músculo. En la imagen se muestra el reflejo flexor de una de las extremidades posteriores de un equino, indicada con una flecha en la imagen A. La imagen C representa la posición anatómica del músculo flexor que se contraerá para alejar la, la extremidad de un estímulo doloroso representado por un triángulo gris en las imágenes A y D. Uno de los principales objetivos de la función sensitiva es crear una representación interna del ambiente externo del animal a fin de guiar el movimiento voluntario. Por ejemplo, la vista provee información de los objetos que rodean a un animal y los propios sectores envían información respecto a la posición de las distintas porciones de su cuerpo en el espacio o el grado de tensión de sus músculos. Esta información ingresa al sistema nervioso central y es conducida a distintas regiones encefálicas las que la procesan a fin de generar un movimiento adecuado al entorno del animal. Estos movimientos requieren la coordinación de distintas estructuras encefálicas a través de la información de las diferentes vías motoras. En cada movimiento voluntario, los impulsos nerviosos originados en el área motora de los lóbulos frontales del cerebro se transmiten por medio del sistema piramidal. Este sistema está formado por dos vías motoras. Una de ellas es la vía córtico-espinal. Esta vía que desciende directamente desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, controla los músculos esqueléticos del cuerpo y de las extremidades del animal. La otra vía motora es la llamada córtico vulvar. Esta vía comunica la corteza con el tronco del encéfalo y moviliza los músculos de la cabeza, los ojos, la lengua, el cuello, la masticación, la deglución y la emisión de sonidos. A nivel del tronco del encéfalo también existen núcleos motores a partir de los cuales se originan vías nerviosas que los conectan con las neuronas motoras de la médula espinal. Estas vías constituyen el denominado sistema extrapiramidal. Este sistema regula la actividad muscular refleja integrando la información visual, acústica y de la posición de la cabeza. Este sistema se encuentra más desarrollado en los animales cuadrúpedos que el sistema piramidal. Además de las vías del sistema piramidal, la corteza motora envía información a los núcleos basales y al cerebelo. Estas dos estructuras, a su vez, transmiten información de regreso a la corteza motora pasando por el tálamo. Los núcleos basales planifican y programan el movimiento, o sea, contribuyen a los procesos por los cuales un pensamiento se convierte en una acción voluntaria. Estos núcleos codifican la dirección de los movimientos y suprimen los movimientos no deseados. Además, desempeñan una función importante en la iniciación y en la finalización de los movimientos voluntarios. El cerebelo contribuye a mantener la postura, el equilibrio, y a otorgarle exactitud a los movimientos voluntarios. Para ello, compara constantemente el movimiento que se planea hacer con el movimiento real, realizando los ajustes necesarios. El sistema nervioso autónomo contribuye con la homeostasis al responder a las sensaciones viscerales inconsciente, estimulando o inhibiendo la actividad motora del músculo liso o del músculo cardíaco o la secreción de las glándulas. Este sistema cuenta con dos divisiones denominadas simpática y parasimpática. Ambas divisiones controlan las funciones viscerales por medio de respuestas motoras reflejas. Los arcos reflejos que ejecutan estas respuestas motoras están formados por neuronas sensitivas que transmiten la información captada por los visceroceptores. Como se observa en ambas imágenes, la porción motora del arco reflejo autónomo está formada por dos neuronas, una denominada neurona preganglionar posee su cuerpo celular dentro de la médula espinal. La otra neurona motora tiene su cuerpo celular ubicado en un ganglio autónomo, por ello se la llama neurona posganglionar. Las divisiones del sistema nervioso autónomo se distinguen según dos criterios anatómicos. Uno de ellos se refiere al sitio de origen de las neuronas preganglionares que inervan a las vísceras. Según este criterio, el sitio de origen de las neuronas preganglionares simpática es tóraco lumbar porque sus cuerpos celulares se encuentran en la porción toráxica y lumbar de la médula espinal. Estas neuronas están representadas en color verde en la imagen. En cambio, los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares parasimpáticas se localizan en el tronco del encéfalo y en la porción sacra de la médula espinal. Por ello, esta división se denomina cráneo sacra. En la imagen, las neuronas del parasimpático se representan en color azul. El otro criterio de clasificación toma en cuenta la posición de los ganglios autónomos donde hacen sinapsis ambas neuronas motoras. En la división simpática, estos ganglios están próximos a la médula espinal. En cambio, en la división parasimpática, los ganglios autónomos están alejados del sistema nervioso central o inclusive en el interior del órgano inervado. Las dos divisiones del sistema nervioso autónomo también se distinguen en base a sus funciones. La división simpática prepara al organismo para responder a situaciones de emergencia o de estrés, ya sea mediante la lucha o la huida del animal. Su activación provoca preferentemente efectos catabólicos. La división parasimpática regula actividades destinadas a conservar y restablecer la energía, sobre todo durante la digestión y absorción de los alimentos. Su activación provoca preferentemente efectos anabólicos.